Toda esta zona se devastó, toda esta zona se devastó. Esta es la Juárez, la delegación. Todos estos son puntos rojos de bienes inmuebles. El gobierno de la ciudad tiene 3 mil millones. 3 mil millones que son no suficientes, pero estos 3 mil millones de pesos van a invertirse primero en demolición, limpia de escombros y luego reconstrucción. Yo espero que sí se pueda, que el gobierno nos ayude y que esto sea cuanto antes y que podamos pues recuperar un poco nuestra vida y nuestra rutina y nuestras familias. No es fácil, aquí hay negocios que ya tenían 15 años trabajando y por lo tanto había empleos de 15 años de la familia, ¿no? Y cuando hay un movimiento de este, un terremoto, su empleo está en desequilibrio porque también los empresarios pues, no tienen la posibilidad de mantenerlo. La Procuraduría de Justicia tendrá que determinar qué sucedió, si hubo alteración en el uso de suelo, si hubo falsificación de documentos o si hubo mala construcción, de qué año data la construcción y de qué forma se tiene que responder. El líder de los comerciantes.